Vean nada más qué joya, es un automóvil Tacus, un monoplaza de fibra de carbono, con la más avanzada tecnología. Como podemos ver, y a la vez también brindar un aplauso a Luca Bandicierri, que hizo todo lo posible para que este contrato se diera. Señor Luca Bandicierri, muchas gracias. El señor gobernador Rafael Moreno Valle tuvo el gusto de conocerlo el año pasado. Estuvimos juntos el 30 de abril, el Día del Niño, en su campaña en Ciudad Serrán, donde él de alguna manera, su visión, aparte de todos los grandes logros que le quedan o que va a empezar a hacer por Puebla, era el tener contacto con la juventud y la niñez. Por eso ese día aprovechamos para estar ese día con los niños, llevándoles los autos de carreras. Y sabemos que los autos de carreras no solamente son para los niños de pequeña edad, sino también a niños de gran edad, porque los autos de carreras nos gustan a todos. Y de alguna manera también el mensaje es que la gente joven se acerque al gobierno, se acerque a estos tipos de eventos que van a tener entretenimiento para todo tipo de gente y por supuesto para la familia poblana. Y creo que lo más importante es que la calidad del evento se está demostrando. Hoy es una presentación. Innanzitutto ringrazio prima di tutto il governatore per avermi dato la possibilità di visitare questa città, sia Puebla che Cholula, fantastiche. Ieri ho fatto un giro nella città storica, ho visitato le piramidi, la chiesa che hanno costruito di sopra ed è stato molto molto interessante. Quindi credo che non conoscevo questa parte del Messico, ero venuto in Messico tanti anni fa solo per in vacanza, si va sui Caraibi. Ma questa parte del Messico ha molta storia e sono stato sorpreso dal calore della gente. Dice il signor Luca che prima che nada sta molto agradecido per l'invitazione del signor governatore, signor presidente municipal. Que gracias por la invitación, que él no había estado en Puebla, pero que le encantó, estuvo en la parte histórica, fue también a la parte del centro de Puebla, se comió sus chalupas, eso no lo dijo, se comió sus semitas, eso tampoco lo dijo, se comió muchos tacos, ayer ya no quería cenar nada, teníamos peligro que no estuviera presente aquí, pero por otra parte, lo que él dice es que el calor de la gente lo está haciendo que tenga un poquito más de control de su saco. Hay que quitarse el saco, Luca. Con Luca Bandicierri, que encabeza precisamente el esfuerzo de Ferrari Drivers Academy, pero además ha sido un mito en el automovilismo mundial y por supuesto que nos complace mucho que le haya gustado nuestro estado, porque tenemos el interés de que regrese en muchas ocasiones, porque este es solo el inicio de un gran esfuerzo que vamos a hacer por promover el automovilismo y estar lanzando el Pan Am GP Series después de muchos años en que no lo habíamos tenido y que ahora, a partir de octubre, va a dar inicio, de octubre de este año, aquí en Puebla. Vamos a iniciar con este circuito. Damos la bienvenida también a los representantes de Pan Am GP Series en diferentes partes de América Latina y Norteamérica, por donde va a pasar la carrera, que va a concluir precisamente en mayo del 2012. Yo le estaba comentando a Luca y le estaba pidiendo a Alfonso, y me estaba apoyando, por supuesto, mi amigo presidente municipal de San Andrés Cholula, en este esfuerzo, Miguel Ángel Huepa, para pedirle que la conclusión de la carrera, no solo el inicio, pudiera ser en Puebla. Y le compartía que el 5 de mayo del 2012 va a ser una fecha muy significativa porque estaremos celebrando los 150 años de la Batalla de Puebla. Creo que no habría un mejor marco para poder concluir la carrera que aquí en Puebla, que podamos iniciar y terminar en esa celebración tan importante